Ser Podcast. Noche de información y análisis en Hora 25, hoy con Pablo Simón, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid. Pablo, buenas noches. Muy buenas noches. Elisa de la Nuez, abogada del Estado, secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Elisa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Daniel Fuentes, doctor en Economía, profesor de la Universidad de Alcalá. Muy buenas noches, Fuentes. Buenas noches. Tenemos trabajo hoy, ¿eh? Fuentes, mucho, sí, parece que sí. Vas a tener que explicarnos en detalle qué está pasando con los bancos y las consecuencias que puede tener las turbulencias de estos días. Hoy el Credit Suisse hundiéndose y el pánico de los inversores volviendo a desatarse hacia todas partes. Pero antes, el día en dos minutos. Isabel Villar. Día en que los sindicatos han dado el sí a la reforma de las pensiones que el gobierno aprobará mañana en un Consejo de Ministros extraordinario a partir de las 9. José Luis Escrivá ha defendido esta tarde en el Congreso que, al revés de lo que dicen la oposición y la patronal, el nuevo plan sí servirá para garantizar el futuro de las pensiones. Aquí a algo menos de 50 años, cuando se jubilen los jóvenes que ahora se podrían estar incorporando al mercado de trabajo, el sistema va a estar en una situación muy holgada. No está de acuerdo el Partido Popular, Juan Bravo. Que es un no. Creo que es importante que dejemos claro que esto es un impuesto al trabajo y un impuesto al talento. Y lo que significa es que los trabajadores van a pagar más para acabar teniendo menos en el futuro. Un no que tampoco ha pillado de sorpresa al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Era evidente que después del posicionamiento de la gran patronal, la derecha política iba a anunciar su voto en contra. Muchas veces no se sabe quién marca el paso a quién, si la derecha política a la derecha económica o la derecha económica a la derecha política. Pero lo que sí que queda claro es que sintonía y sincronía hay total y absoluta. El gobierno además anuncia cambios en el bono social eléctrico para que se tenga en cuenta la renta en el caso de las familias numerosas que lo piden. Reacción del Ejecutivo tras publicar InfoLibre que Enrique Osorio, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, con un sueldo de 112.000 euros al año y un patrimonio de más de 1.000.000 euros, lo está cobrando. Si alguien tiene envidia de las familias numerosas por estos recursos, le invito a ser familia numerosa, que hace muy bien a España, y verá si le compensa 192 euros. Pero no es el único que lo cobra. La líder de la oposición madrileña, Mónica García, que esta mañana ha pedido la dimisión de Osorio, también recibe esta ayuda y por lo mismo, por ser familia numerosa. En Barcelona echa a andar la investigación judicial por el caso Negreira. La jueza ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía contra el club por los pagos al número 2 de los árbitros. El propio Negreira y los expresidentes Bartomeu y Rosell están también entre los denunciados por el Ministerio Público. Y así, entre aplausos, ha presentado hoy la NASA los nuevos trajes para los astronautas que pisarán el polo sur de la Luna, trajes a los que se entra por una escotilla en la parte de atrás en vez de por el hueco del casco, como pasaba hasta ahora. Hacía 40 años que la NASA no diseñaba un nuevo traje, pueden verlo en cadenaser.com. Por cierto, Villar, como valenciana de pro, esta noche es la planta. La planta, una fecha importantísima para aquí, todos los valencianos. Y tú aquí. Aplícate el cuento. Santi Botella, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengo a Villar Isabel, aquí. Isabel, te echamos de menos por aquí. Oye, cuéntanos la gran noche, la planta. Mira, gran noche y demás con una noticia que acabamos de dar ahora mismo. ¿Sí? Y es que Convento Jerusalén ha sido elegida como la mejor falla infantil de las fallas 2023. El monumento del artista José Gallego ha sido seleccionado por un jurado como el mejor entre las 11 que competían en la sección especial. Y como decíais, esta noche, trabajo para los artistas falleros que no va a parar, porque es NIT de planta de las fallas grandes. Mañana conoceremos cuál es también la mejor falla de Valencia. ¿Sí? En un año de la normalidad absoluta, sin restricciones. Ojo, y con muchísimos visitantes. Faltáis vosotros. Un abrazo, Santi. Un abrazo. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Ha sido precioso, muy necesario el discurso de Blanca Portillo recogiendo el Premio Sur del Festival de Málaga. Se ha plantado en el escenario. Os estaréis preguntando qué hace vestida así esta mamarracha en una noche de lujo y esplendor. Se ha presentado así, como una mamarracha, ella lo ha dicho, en vaqueros, en camiseta blanca, y ha empezado su discurso. Estoy aquí porque habéis decidido poner en valor el trabajo de casi 40 años dedicados casi de forma enfermiza a la interpretación. Y puesto que es eso lo que estáis valorando, quiero recibirlo como persona, no como actriz. Y esto es sencilla y llanamente lo que soy, Blanca, una persona. Un ser humano despojado de lujos y disfraces
sin aditivos, ni colorantes, ni conservantes. Una mujer de 59 años, que la mayor parte del tiempo tiene miedo y frío y que necesita desesperadamente cariño y apoyo. Un discurso sobre el físico, la exigencia sobre la imagen de las actrices, sobre lo que significa la belleza en la profesión, Javois. Mamarrachismo barbarie, ¿eh? La exigencia que termina convirtiendo los fotocall en una especie de muestrario de ropa y carne para ser puntuadas estas mujeres luego por el público y la prensa, a veces literalmente. Una amiga actriz me suele contar que lo pasa mucho peor en los estrenos que en los rodajes. Fíjate, en la película se juzga tu actuación, lo que tú sabes hacer, y en la alfombra roja se juzga tu físico, lo que eres a ojos de los demás. Y aunque rechaces eso, la presión al final te exige a no desentonar, a exhibir un modelo, a presentarte de la mejor forma posible. Este gesto de Portillo, que lo ha llevado al extremo, desnuda lo que contamos mejor que cualquier discurso. La gente pasa durante mucho tiempo teniendo miedo y frío, necesita desesperadamente cariño y apoyo, y ese cariño y apoyo se ofrece no por lo que lleves puesto, sino por lo que sacas fuera. Yo creo que la belleza es una obligación siempre, yo creo que la belleza es una exigencia moral, y creo que también hay pocas cosas más bellas que una mujer de 59 años en camiseta y vaqueros, en medio de una gala de tiros largos, diciendo que prefiere el amor a la admiración. Aunque es cierto que no hay amor sin admiración, no suele haber amor sin admiración. Por eso Blanca Portillo recibe tanto. Un beso, Javois, hasta mañana. Un beso, chao. Movimientos esta noche del Banco Central Suizo para cortar la sangría del Credit Suisse, que ha puesto a tiritar al sistema financiero de toda Europa. El Banco Central Suizo acaba de garantizar que rescatará a Credit Suisse si se produce la quiebra y garantiza los ahorros. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es no solo el mensaje, sino lo que busca el mensaje del Banco Central Suizo? Pues de momento lo que busca es tapar la sangría de Credit Suisse, y lo ha conseguido, porque ahora mismo Credit Suisse, con los mercados cerrados en la negociación post-cierre, está subiendo un 7%, así que se ha tapado el torniquete. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vamos a hacer la secuencia, Aymar, de todo el día, porque lo que ha pasado es que Credit Suisse se ha subido al pánico que había generado otra entidad con la que no tiene nada que ver y con la que cuyos problemas tampoco tienen nada que ver, pero son dos sustos en el mismo sector, en la banca, en 5 días, y eso ha desatado el pánico. Todo empezaba a primera hora de la mañana. Credit Suisse decía que había maquillado sus cuentas. Lo decía con otros términos, pero esto es lo que ha hecho. Y media hora después, los dueños del 10% del banco, el Fondo Soberano de Arabia Saudí, decía que ya no iba a poner más dinero en esa entidad porque la entidad ha perdido el 85% de su valor en 2 años y que ya no iba a poner más dinero. Así que, con los nervios de un mercado que está dudando de toda la banca después de la quiebra de Silicon Valley Bank, pues lo que se ha producido es una estampida bursátil. Primero, todo el mundo ha huido de Credit Suisse. Ha llegado a perder un 30%, ha cerrado perdiendo un 24% y ha arrastrado a toda la banca europea y americana, incluso la más sólida. Ha perdido Société Générale un 10%, ha perdido BNP Paribas un 12%, ha perdido Deutsche Bank otro 10%, ING otro 10%. En Estados Unidos JP Morgan ha perdido un 7% y aquí en casa la sangría ha sido espectacular. El Sabadell ha cerrado perdiendo un 10%, el BBVA casi un 10%, el Santander un 7%, CaixaBank un 6,7%. En fin, que todo ha sido correr. Se ha desatado el pánico y a partir de ahí lo que tú estabas comentando, la última hora. El Banco Central Suizo, al que Credit Suisse le ha pedido una carta de apoyo, la ha emitido diciendo que la entidad no va a quebrar, que tiene toda la liquidez que necesite y que se van a garantizar todos los depósitos necesarios. Eso está calmando, ya digo, ahora mismo a las bolsas. Tras el cierre, Credit Suisse está subiendo un 7% ahora mismo. Así que lo que tenemos, Aymar, es un efecto dominó, el mismo miedo en todos los casos, aunque los casos no tengan nada que ver. Quebró un banco en Estados Unidos, pánico en la bolsa. Ha creado aquí un problema un banco suizo, pánico en la bolsa. Y veremos si este es el punto final o no. Por cierto, sí. Último asterisco en todo esto, Aymar,
Todo esto ahora mismo es una crisis bursátil. Importante decir esto. Es una crisis bursátil. Los bancos españoles, hoy hemos tanteado a varios de ellos, no están registrando ninguna retirada de fondos. No hay huida bancaria en las sucursales. No hay pánico en la calle. Así que lo que tenemos es simplemente una huida de los fondos de inversión, una huida bursátil. Están perdiendo y sangrando los bancos, pero no está en riesgo la solvencia del sistema. Al menos no hasta ahora. Ruiz, ¿qué ha pasado exactamente con Credit Suisse? ¿Por qué se ha hundido? Pues el problema de Credit Suisse es un problema de largo, larguísimo plazo. Tiene mucha de su deuda con un factor muy común con Silicon Valley Bank, y es que ha hecho muchas posiciones endeudadas con posiciones en tipo de interés que ahora se le han disparado. Así que tenía problemas de gestión previos, tenía problemas de inversión un poco turbios, porque además ha sido protagonista de dos escándalos de corrupción y tras varios cambios en la dirección, lo que le ha ocurrido es que, para colmo, se le han disparado los tipos de interés, se le han disparado las deudas. El problema no lo hubiera sido si esta mañana quienes hasta ahora le han estado inyectando dinero, los fondos saudíes, hubieran dicho: no hay problema, aquí va otra entrega. Pero los fondos saudíes hoy han dicho no. Así que lo que hemos tenido es un problema de largo plazo, lo arrastramos ya de 2 años, y un miedo de corto. El de corto es hoy. Los saudíes han dicho hasta aquí. Ruiz, gracias. Buenas noches. Un abrazo. Daniel Fuentes, doctor en economía, además de analista de este programa. Y estamos ante lo que los economistas llamáis un evento de riesgo sistémico. A ver, yo creo que es la primera lectura a todos nos trae a la memoria pues la secuencia de acontecimientos de hace 15 años, eso es inevitable, la memoria está muy viva, creo que en parte esa memoria tan fresca es lo que está alimentando este comportamiento de pánico bursátil que hemos visto estos dos últimos días y que yo creo que probablemente se siga prolongando en las próximas horas. Pero yo creo que también es importante señalar que, en principio, con la información de la que disponemos ahora mismo y sabiendo que los acontecimientos van muy deprisa, yo creo que el caso específico del banco, del Silicon Valley Bank de California, y el caso que hemos visto hoy de Credit Suisse no son uno consecuencia del otro, no están encadenados. Sí es posible, pues que la fruta madura caiga cuando el árbol se agita, y en ese sentido, pues algún tipo de vínculo a través de los canales de pánico bancario que recorren los mercados financieros, pues se pueda establecer, pero son problemas distintos. El segundo comentario importante para distinguir los hechos de hace 15 años de los de hoy, es que en este momento, a lo mejor la semana que viene estamos haciendo un diagnóstico distinto, pero en este momento estamos hablando de problemas de liquidez, no de problemas de solvencia. Más allá de que pueda haber errores de supervisión, de mala praxis, de regulación laxa, no tenemos aquel problema, aquel tándem de sobreendeudamiento privado, de burbuja inmobiliaria o de burbuja en cualquier otro sector que teníamos hace 15 años, ¿no? Por lo tanto, se trata de un problema de liquidez con dos enfermos que vamos a decir que son enfermos recurrentes, que ya estaban en planta, han bajado a la UCI, pero nadie se puede sorprender que estén en UCI porque llevaban en planta un cierto tiempo. En un momento pues de clara aversión al riesgo, porque el entorno económico global pues no ayuda a encajar, a digerir este tipo de eventos de mucha incertidumbre. Y yo lo diagnosticaría así. Lo que me preocupa más de fondo es que esto puede ser la antesala de una, vamos a decir, de una concatenación de casos aislados que al final tengan un hilo conductor parecido, ¿no? Y es que la muy repentina, la brusca subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, después de 10 años, una década consecutiva de tipos cero, pues a lo mejor está detrás de tensiones en la tesorería de los bancos. Y esto es relativamente sencillo de explicar. Unos bancos que tienen unos depósitos, que son los ahorros de familias, de los hogares, de cualquiera de los que estamos aquí o los oyentes en sus casas, resulta que durante una década pues no han tenido remuneración, y hoy, con una subida de tipos tan brusca de los últimos 6 meses, 12 meses, resulta que esos depósitos encuentran un mejor lugar donde descansar, donde protegerse de una inflación que los está erosionando. Por lo tanto, hay salidas de depósitos que buscan protección en productos de inversión, que puede ser la deuda pública, que hoy mismo está mejor remunerada, u otros productos financieros de inversión. Esto puede generar en algunos bancos,
yo creo que en este caso se cabe más hablar de problemas de gestión, o al menos de una gestión no óptima, tensiones de tesorería. Se me va la liquidez de la que disponía. Para satisfacer esa liquidez, voy a tratar de transformar algunos de los que tenía, algunos activos de los que tenía en cartera, en cash, por decirlo así, en depósitos corrientes. Y en esa operación resulta que materializa unas pérdidas. Por ejemplo, pierdes dinero. Pierdo dinero. Por ejemplo, pues porque esos activos que quiero materializar, que quiero hacer líquidos, pues son títulos de deuda pública comprados la última década a unos precios que hoy no son los del mercado y por lo tanto no encuentran salida en el mercado o solo la encuentran a pérdidas. Lo que era una pérdida latente sobre el papel se materializa en números para dar satisfacción a una tensión de tesorería. Y eso el mercado lo percibe, ve las dos tensiones. Hay un problema de liquidez y además cuando tratas de solventar ese problema de liquidez incurres en pérdidas que se materializan. Bueno, esa conjunción de los dos mensajes, un entorno de aversión al riesgo y desconfianza generalizada, pues puede provocar, y sobre todo si hablamos de enfermos que estaban ya en planta, pues puede provocar, puede dar el inicio a situaciones de pánico, no solo bursátil, sino pánico bancario. Ese es el miedo de fondo que podría tener un carácter algo más sistémico, ¿no? Oye, y sin tener ni idea del asunto, soy lego absoluto, pero te pregunto, el hecho de que tú no tengas dinero suficiente como en cash como para poder satisfacer una demanda razonable, digamos, de clientes que vienen a sacar su dinero para llevárselo a otro sitio, eso no es... No hay una falta de regulación que te obligue a tener ese dinero como para satisfacer, insisto, una demanda mínimamente razonable. Sé que no todo el dinero, porque si no los bancos no tendrían cómo funcionar, pero caja. Yo creo que ahí hay dos líneas de explicación. La primera, que es la que tú estás apuntando, son los famosos test de estrés, ¿no? Los bancos se someten a una serie de exámenes anuales o con cierta periodicidad para saber efectivamente hasta qué punto se puede tensionar su situación, su entorno, su tesorería en este caso, para hacer frente a situaciones no esperadas o no esperables o muy estresadas. Y aquí claramente yo creo que llegado el momento pues habrá que hacer una revisión, un análisis de efectivamente de si esos test de estrés son suficientemente estresados o no, porque para que tengan sentido deben ser suficientemente estresados o no. Es decir, si los test de estrés están basados pues, en un aumento de los tipos de interés de 0,5 puntos en los últimos 12 meses, porque como total venimos de 10 años de tipos cero, pues 0,5 ya nos parece muy estresado, pues obviamente se habrá quedado corto. Y además, en paralelo a esta primera explicación, hay una segunda pues, que yo creo que es de buena praxis, de buena gestión de tesorería, hasta dónde es tiras tú los límites que las reglas del juego te permiten, ¿no? Y este, insisto, es mi temor, ¿no? Si puede haber algún otro banco que se haya quedado pillado en este mismo juego, que diga, oye, yo las reglas las cumplo, los test de estrés los he pasado, pero he ido al límite. Y en ese ido al límite me he quedado pillado porque la subida de los tipos de interés está siendo más brusca, más rápida de lo que yo había anticipado. Porque... Y eso es objetivamente cierto. Nunca, no tenemos un precedente de una subida de tipos de interés en zona euro como la que estamos haciendo. Y yo diría que incluso en zona dólar me parece excepcional a escala histórica. Mañana hay una reunión fundamental del Banco Central Europeo que tiene que decidir si continúa con esta senda de subida de tipos. Los ha subido hasta el 3% y en principio mañana los iba a subir hasta el 3,5%. Pero claro, el escenario ha cambiado completamente después de lo que ha pasado esta semana. Y aquí tiene... tres opciones el Banco Central Europeo ahora mismo, que es mantener lo que iba a hacer, que es subir ese medio punto hasta el 3,5%, subir algo menos o no subir. Pero claro, si mantienes la subida, estás tensionando más la situación en un momento ya muy tenso. Pero como no hagas lo que ibas a hacer, estás enviando un mensaje terrible al mercado de que las cosas están mal. Sí, la verdad es que no me gustaría estar en la piel de la gobernadora del Banco Central Europeo ni del gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos. Hasta ahora, fíjate, estábamos debatiendo que el dilema en términos de política monetaria era conciliar dos objetivos que chocan entre sí. Controlar la inflación a través de una subida de tipos, pero que esa subida de tipos no sea demasiado brusca como para que frene el crecimiento y la actividad económica. Se hablaba, por ejemplo, de recesión inducida en el caso de los Estados Unidos. Vamos a ser muy exigentes, muy duros con la subida de tipos, aunque sea a costa de generar una recesión, porque así acabamos con el problema de inflación. Ahora mismo, el Banco Central Europeo va a tener que conciliar tres objetivos, ya no solo dos. Lucha contra la inflación, no caer en una recesión y además un objetivo que yo creo que va a ser prioritario, que es el de la estabilidad financiera. Normalmente, instituciones públicas, en este caso la institución monetaria, yo tiendo a pensar que cuando tienen que jerarquizar una serie de objetivos, al final los más urgentes suelen prevalecer sobre los más importantes. Quiero decir con esto que aunque el
problema de fondo siga siendo controlar la inflación, ahora mismo el que quema es el de la estabilidad financiera. ¿Qué va a hacer mañana el Banco Central Europeo? La verdad es que si atendemos a la literalidad de las declaraciones de la gobernadora en el último Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, sí anunció la intención, y utiliza la palabra intención, de subir los tipos de interés en otro medio punto, pero, como casi siempre, se nadan y guardan la boca, la ropa, sí que añadió una precisión y dijo, excepto en el caso de que sufriéramos un evento de naturaleza extrema no previsto. Oye, bueno, como evento lo que hemos sufrido que no es, está mal. Que es, vamos a decir, una protección, un disclaimer en el argot, pues prácticamente protocolario, pero que en este caso pues a lo mejor es algo más que protocolario. Es verdad que si el Banco Central Europeo sube los 0,50 puntos porque quiere dar una señal de fortaleza y de credibilidad, a lo mejor asusta a los mercados, pero si hace todo lo contrario y no sube absolutamente nada, pues puede ser interpretado como una señal de debilidad. No sé, yo si tuviera que apostar en mi porra sería 0,25, pero lo desconozco. Ya medio camino. Bueno, lo que veremos también mañana es al gobierno reunido en Consejo de Ministros extraordinario a las 9, un consejo para aprobar la reforma de las pensiones, una reforma que hoy han ratificado los sindicatos y que el ministro Escriba, que estuvo aquí anoche a esta hora explicando esa reforma, hoy la ha presentado ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, que es la comisión en la que los diputados deciden todo lo que tiene que ver con las pensiones. Por cierto, sus señorías sí que saben lo que hay que escuchar cada noche. He de agradecer su comparecencia y la iniciativa en comparecer hoy aquí, después de haber dado las primeras explicaciones sobre esta reforma en la SER. Así ha recibido a la diputada de Ciudadanos, María Muñoz, fiel oyente por lo que se ve. Así ha recibido al ministro José Luis Escrivá en la comisión. ¿Cómo ha sido el debate en comisión, Elsa? Buenas noches, pues ha sido un debate constructivo, según el propio ministro. Me han parecido intervenciones verdaderamente interesantes. José Luis Escrivá ha dado más detalles, por ejemplo, de cómo van a subir las pensiones mínimas. Una pensión mínima contributiva en el año 2027 de 16.500 euros. La ley de pensiones por primera vez pone un suelo a las pensiones mínimas contributivas, el 60% de la renta mediana. Esto quedará casi en 1.180 euros a lo largo de 4 años, algo pedido por los sindicatos y también por grupos como Bildu. Ruiz de Pinedo. Pensiones que están por debajo de los umbrales de pobreza. Y eso es para nosotras uno de los elementos que es más importante. A los socios del gobierno la música le suena bien. Jordi Salvador, Esquerra Republicana, Íñigo Barandiarán, PNV. Lo que sí que es verdad es que decía que empieza a cambiar la música. Planteamos que había que destopar las máximas, se destopan, para quien más tenga, más contribuya. Sobre todo las acciones incentivadoras de la desaparición de la brecha de género son elementos que nos agradan. La oposición en bloque ha reprochado al ministro falta de diálogo. Es una vergüenza que lleve usted 8 meses sin comparecer en esta comisión. Y el Partido Popular insiste, la subida de las cotizaciones y la cuota de solidaridad espanta el talento. Con esta nueva cuota de solidaridad, con un nuevo impuesto al talento. Un auténtico impuestazo a la creación de empleo. Y a la algo que antes habían desmentido los sindicatos en la firma del acuerdo con el ministro, Unai Sordo, Comisiones Obreras. Decir que ese destope de bases o que esa cuota de solidaridad aleja el talento de España o va a suponer un impuesto al empleo es una frivolidad. Los sindicatos han lamentado que los empresarios no se sumen a la firma. Pepe Álvarez, UGT. Y es una lástima que la COE no compadezca. Pero al gobierno no le extraña que la COE esté cada vez más alineada con las tesis del Partido Popular, como ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Era evidente que después del posicionamiento de la gran patronal, pues la derecha política iba a anunciar su voto en contra. Mañana la ley de pensiones será aprobada en Consejo de Ministros extraordinario, pero será tramitada como proyecto de ley para que los grupos puedan realizar sus aportaciones. Gracias, Elsa Llorente. Conclusiones de la reforma de las pensiones, Pablo. Bueno, lo primero que yo destacaría sobre esta reforma de pensiones es que tiene el aval de Bruselas. Yo creo que esto es un primer elemento fundamental, porque sé que ha habido muchísima discusión a propósito de sus efectos distributivos, si es positiva, negativa, si va a ser sostenible o no, pero yo me gustaría recordar que el negociador fundamental que tenemos para los fondos Next Generation en la interlocución con Bruselas es el señor Declan Costello, el cual fue el hombre de negro en la intervención del memorando de entendimiento con Grecia. O sea, digamos que fue el hombre negro, más negro de cuantos hombres te puedes encontrar. Y quiero decir que no es alguien que si has sido capaz de que te compre tu reforma, le puedas engañar fácilmente. O por el contrario, como vemos mucha gente que dice que el gobierno ha sido muy hábil, pues felicito al gobierno por haber sido tan habilidoso de colarle el gol a la comisión. Pero claro, aquí es donde
donde entramos en la cuestión de qué tipo de reforma hacerla y cuál es políticamente sostenible. Y fíjate, aquí hay una contradicción evidente. En el Pacto de Toledo se había pedido la derogación de la reforma del Partido Popular, 2013, por unanimidad. Se había pedido la revalorización del sistema de pensiones de acuerdo al IPC, también por unanimidad. Por todos los grupos parlamentarios. Y ahora lo que hay que pedir es que el sistema sea sostenible. Entonces aquí todo no se puede hacer al mismo tiempo y aquí hay también un poco de juego político en ese sentido, en el que la oposición tampoco pone encima de la mesa su modelo porque tampoco lo puede decir, ¿vale? O podemos imaginarnos cuál es, que a lo mejor es que se hagan más ajustes respecto al gasto en pensiones que al ingreso. Pero eso no lo dicen porque políticamente es inconveniente. De hecho, acordaos que incluso Feijóo deslizó ligeramente y salió esto en los medios de comunicación comentado y rápidamente volvió el Partido Popular a decir que no, que era broma, que esto de revalorizar de manera diferente las máximas y las mínimas, que no se contemplaba, que todo para arriba, ¿no? Y ahora están las medidas que se pueden aplicar. Yo creo que hay elementos que son positivos, que tienen que ver con el gasto, que es lo de ir a compasar la edad efectiva de jubilación con la edad legal de 67 años, se van a subir las penalizaciones ahí, yo creo que es positivo, yo creo que los incentivos positivos a la jubilación tardía es buena, yo creo que hay cosas que se tenía probablemente que haber sido más ambicioso, me refiero al periodo de cálculo y poder elegir los mejores años, que esto finalmente terminó siendo tóxico en términos políticos, pero yo creo que esto a efectos generales, lo que genera redistribución intrapensiones, sobre todo sabiendo que las carreras laborales son más inestables, y luego está el tema de los ingresos, y aquí es donde hay más polémica. Y yo creo que hay un elemento que era, creo, inevitable, que era el destope de las pensiones, que es probablemente lo que más irrita a algunas personas, es decir, que si trabajas mucho vas a tener que pagar más, más para la cotización, y luego está el tema de los propios ingresos, que claro, si yo atiendo a la entrevista que tú le hiciste ayer a Escribá, ¿cuánto era? 37 céntimos a lo largo... 37 hasta... céntimos cuando se termine de completar todo el proceso, que será en 2050, se habrá encarecido en 37 céntimos el coste laboral por hora. Claro, es que eso tampoco parece un incremento en los costes laborales enormes. Ojalá, es decir, otra cosa es que se solape con otros incrementos tributarios, ¿vale? Y eso es otra discusión que podríamos tener. Pero desde luego, en sí mismo la reforma no parece que sea un elemento demasiado grave en términos de ese incremento, ¿no? ¿Cómo lo ves, Elisa de la Nuez? Uy, yo lo veo mucho peor. Pero, bueno, en primera consideración, una cosa que has dicho que es interesante, claro, tiene el aval de Bruselas porque también es verdad que Bruselas tiene mucho interés en, digamos, también en que todo vaya bien. Nos ha puesto el examen fácil, quieres decir. Más o menos, más o menos. En general, en los fondos siempre es así, porque ellos también tienen interés en que los fondos se ejecuten. Quiero decir, esto, como lógicamente cada uno tiene su interés, ¿no? Pero a mí lo que sí me preocupa un poco es lo primero, que claro, el coste político de reformar las pensiones es enorme y nadie lo quiere soportar, y sobre todo nadie lo quiere soportar en su legislatura, como es lógico, hasta ahí bien. Claro, de ahí que lo que me parece que siempre se echa en falta es el gran acuerdo transversal de que todo el mundo, de alguna forma, sabiendo que esto es una cosa que le va a tocar a alguien, porque es que le va a tocar a alguien, oye, nos ponemos todos de acuerdo para que esto no sea un tema de tú no quieres subir las pensiones, tú no quieres revalorizar ese tal. Y esto es lo que no conseguimos sacar del debate político. Ese ha sido el Pacto de Toledo, ¿no, Elisa? Ese era el Pacto de Toledo, pero ya ves que en el Pacto de Toledo al final... Pero estaban todos de acuerdo en revalorizar las pensiones. Estaban todos de acuerdo en revalorizar las pensiones precisamente porque ¿quién le pone el cascabel al gato? Entonces, claro, a mí lo que me suena de todo esto es la enésima patada para adelante, que además a mí me preocupa especialmente porque venía de un ministro que venía a decir que él era el genio que iba a cuadrar esto. Y esto yo le conocía de antes, le conocía del AIREF, y digamos que él venía un poco diciendo, no, esto lo voy a solucionar yo desde un punto de vista técnico, además, ¿vale? Porque oye, yo soy la persona que técnicamente puedo hacer esto. Yo eso no lo veo. Y luego sí me preocupa un poco que, claro, de aquí al 2050 todos calvos, ¿no? Es muy fácil decir, esto va a crecer, el 0,35, bueno, y ahora, pues vale, ¿qué va a pasar después? ¿Va a ser eso así? ¿Vamos a tener que poner ingresos por otra vía? Yo, sinceramente, yo pertenezco a la generación de Baby Boom, con lo cual tengo muy claro que somos muchísimos y que el peso que va a suponer eso sobre el sistema de pensiones es bestial. Y también, como suelo decir aquí, soy madre de 20añeros que tienen unos sueldos miserables cuando los tienen, ¿no? Entonces, a mí eso, sinceramente, me preocupa porque pienso que es muy, muy injusto con las nuevas generaciones, y no me creo que esto al final sea lo de los 0,35 euros sobre lo que ha dicho el ministro, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es que yo soy muy descreída, que como sabéis soy muy descreída. Fuentes. A ver, yo estoy de acuerdo con uno de los elementos que introducía Elisa sobre el horizonte temporal en el que se plantean este tipo de reformas. Yo creo que hay que ser realistas, y ninguna reforma, ni esta, ni la de 2013, ni la que se pueda hacer dentro de 7 años y medio, cuando proceda, no lo sé, va a ser el modelo perfecto parametrizado hasta el año 2065, en el que, si estamos viéndolo
Anda que no han sucedido eventos económicos no previstos en los últimos 15 años como para considerar que puede ser factible una reforma de este tipo. Por lo tanto, yo creo que hay que verlo como un proceso, y esta es una etapa más en ese proceso que habrá que evaluar, que habrá que ajustar, que habrá que seguir parametrizando, que habrá que seguir probablemente ajustando, ¿no? Segunda consideración, es inevitable que esto genere polémica porque al final es un ajuste que tiene que ser doloroso por naturaleza porque el problema existe, ¿no? Partimos del realismo de que el problema existe. El dolor puede ser vía gastos o vía ingresos y al final lo que tenemos es una reforma de 2013 que era técnicamente muy consistente y que efectivamente tenía unos estándares de sostenibilidad, yo creo que superiores a los que tiene esta reforma, pero que tenía un gran déficit, y es que al final se basaba en la pauperización de las pensiones. ¿Alguien cree que el gobierno que aprobó esas pensiones habría mantenido la revalorización del 0,25 con un IPC del 6 y pico, con un IPC del 8,4? Ese es el gran problema de aquella reforma, que no era una reforma social ni políticamente factible. Por lo tanto, puede ser todo lo óptimamente y contablemente creativa y robusta que se quiera, que si no es factible en el mundo real en el que nos movemos, no tiene sentido proponerla. ¿Qué hace esta reforma desde mi punto de vista? Es mucho más realista, porque parte de un realismo absoluto que es no, y además de un compromiso social, es no queremos que las pensiones pierdan poder adquisitivo. No se trata de subirlas, de que no pierdan poder adquisitivo. Y eso nos obliga, obviamente, eso nos obliga a buscar cómo financiarlas. Y en esa búsqueda de financiación es donde esta reforma es más creativa. ¿Que va a ser la reforma definitiva y que va a ser suficiente? Pues no lo creo. Probablemente hagan falta más en el medio y largo plazo. Hablando de reformas de las pensiones, en Francia mañana es la votación definitiva sobre su reforma. Las dos cámaras del Parlamento francés van a votar esta reforma del gobierno que sube de 62 a 64 años la edad de jubilación y que tiene al país entero en la calle. Hoy se han vuelto a vivir manifestaciones multitudinarias en París y en otras ciudades. Corresponsal en Francia, Vicenç Batalla. Buenas noches. Cerca de 500.000 de manifestantes en la calle, según el Ministerio del Interior, volvieron a oponerse en todo el país a la reforma de las pensiones, mientras que una comisión mixta, Asamblea Nacional-Senado, adoptaba el texto definitivo que se tendrá que votar este jueves. La cifra de manifestantes es superior a la de la movilización del sábado pasado, aunque inferior al récord de casi 1.300.000 del martes de la semana pasada, algo que no quita el fuerte rechazo que esta reforma suscita en una mayoría de franceses. Por ello, la votación primero en el Senado a primera hora de la mañana, pero sobre todo a primera hora de la tarde en la Asamblea, no tiene asegurada aún una mayoría de diputados para el gobierno. El grupo de 60 miembros de los republicanos de derecha sigue dividido y no garantiza esta mayoría al gobierno, que necesita un mínimo de unos 40 diputados aparte de los suyos. También por esta razón, el presidente Emmanuel Macron ha reunido esta noche a su primera ministra, Elisabeth Borne, y los ministros afectados para estudiar si poseen esta mayoría. En caso contrario, mañana activarían el dispositivo que les permita aprobar el texto por decreto ley, algo que se interpretaría como un signo de debilidad y conllevaría una moción de censura de la oposición que esta vez podría tener más recorrido que las anteriores. Por el momento, los sectores del transporte público, de la energía y de las refinerías siguen en huelga, además de la recogida de basuras en la mitad de los distritos de París. Por lo tanto, esta noche es crucial, ¿eh? Lo acaba de contar Vicenç. Si Macron hace números esta noche en la reunión que se estaban teniendo con el gobierno y ve que mañana va a fracasar la votación en el Parlamento, estaría dispuesto a activar un artículo constitucional, el 49.3, que le permite aprobar la reforma sin que el Congreso, sin que el Parlamento francés la vote, pero acto seguido la oposición podría presentar una moción de censura que se tendría que debatir y votar en 48 horas. Delicadísimo y apasionante al mismo tiempo el escenario francés. Y cuando pensábamos que aquí en España lo habíamos visto todo ya, hoy ha sido noticia que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, con un patrimonio de más de 1 millón de euros, ha estado cobrando el bono social térmico, que es una ayuda pensada para consumidores vulnerables, pero a la que tienen también derecho las familias numerosas. Hoy Infolibre ha publicado que Enrique Osorio, el vicepresidente de Ayuso, está cobrando esa ayuda porque él es padre de 4 hijos y a pesar de estar estupendamente pagado, y a pesar de tener un patrimonio millonario, pues ingresa al mes 195 euros públicos para pagar la calefacción. A raíz de eso, a raíz del escándalo que ha generado esto, ha salido Mónica García, la líder de la oposición en Madrid, líder de Más Madrid, pidiendo la dimisión de Osorio, diciendo que no es tolerable tanta falta de ética pública. Pero poco después hemos sabido que Mónica García también se beneficia de ese bono. Los papeles están a nombre de su marido, no de ella, pero en su casa también cobran esa ayuda
por la que ella ha pedido la dimisión de Osorio. Radio Madrid, Javier Alonso. El escándalo en Madrid empezó por Osorio. Si alguien tiene envidia de las familias numerosas por estos recursos, le invito a ser familia numerosa, que hace muy bien a España. Pero ahora sigue por Mónica García. Lo que queremos es que el señor Osorio dimita hoy por vergüenza, dimita hoy porque se ha saltado todas las líneas de la falta de ética pública. Y ahora es Osorio el que le pide la dimisión a ella por, dice, hipócrita. La jefa de la oposición, con un salario de 2.600 netos al mes, argumenta que no es lo mismo porque Osorio califica las subvenciones de paguitas y se ríe de los pobres. También cobra la ayuda el número 2 de Ayuso en el PP de Madrid. Lo ha dicho en Cuatro. Por el hecho de que cualquier persona, ¿cómo?, sea Enrique Osorio, sea Mónica García, yo lo tengo. Alfonso Serrano, que cobra una nómina de 4.200 euros limpios. Nunca ha pedido esa ayuda el socialista Juan Lobato, que también es familia numerosa, como Rocío Monasterio. Pero desde Vox aún no nos han confirmado si la cobra. Son las 11 menos 25 de la noche, las 10 menos 25 en Canarias. Mónica García, líder de Más Madrid, buenas noches. Muy buenas noches, Aymar, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Bueno, pues honestamente ha sido un día complicado, la verdad. Yo, si me permites que lo explique, ¿vale? Uh-huh. Bueno, has dicho que son 195 euros al mes, no, es un pago de 195 euros sí. Al año, ¿vale? Uh-huh. Fue un pago único, ¿vale? Yo no lo sabía. Es más, no solo no lo sabía, sino que me ha costado unas horas enterarme, porque lo que yo tengo, el señor Osorio y seguramente mucha más gente, es una tarifa eléctrica por familia numerosa, que la tenemos desde hace mucho tiempo. Y la primera sorprendida soy yo en enterarme que esto el gobierno aprobó que se hacía extensivo a un bono social térmico de 195 euros en una paga única. Se llega a través de un recibo a nombre de la Comunidad de Madrid, que no dice nada de que sea un recibo de bono térmico ni nada, ¿vale? Es automático, no, nadie lo ha pedido, por lo menos las familias numerosas no lo hemos pedido. Pero vamos, básicamente esto es lo de menos, ¿no? Mi sorpresa, yo no lo sabía, yo reaccioné, obviamente, ante una noticia de un señor Osorio, pues que eso, que como habéis contado, es el patrimonio más grande de toda la Asamblea, y no solo eso, sino que se ha reído en múltiples ocasiones de que no ve a los pobres, de que si las paguitas, de que si los subvencionados y mantenidos, ¿no? Dicho esto, no pongo ninguna excusa, ¿vale? Reconozco el error. Dicho esto, no me gusta, yo no quiero cobrar eso, no lo necesito. Nosotros siempre hemos defendido el criterio de rentas, ¿no? Lo hemos defendido para las ayudas en la crisis energética, en las crisis económicas, para los 20 céntimos del gasoil, porque todo esto nos parece regresivo. Y yo, si voy a estudiar si hay alguna manera de devolverlo, ¿no?, sería devolverlo al gobierno central, ¿vale? A través de la comunidad, yo lo devuelvo, no lo necesito, ¿no? Llevo todo el día, por supuesto, indagando en esto. Y claro, me he enterado que esto lo cobramos 139.000 hogares, ¿vale?, en la Comunidad de Madrid. Y además lo cobramos, no lo podemos cobrar el señor Osorio y yo, es verdad, no tiene ningún sentido que esto lo cobremos nosotros. Hay 1,5 millones en la Comunidad de Madrid y el 23% que tiene pobreza energética real y que además no sé si lo soluciona con 193 euros puntuales. Entonces, bueno, pues yo es verdad que reaccioné ante la noticia del señor Osorio por indignación, por un señor que ha estado hablando de las paguitas, diciendo que no ve a los pobres, no creyéndose en los informes de FOESA, pero sí que es verdad que luego me he enterado que es una ayuda que hemos recibido automáticamente en mi familia, y a mí eso, pues ahora mismo no me gusta y no lo necesito. Y como yo, seguramente muchas de las familias que somos familias numerosas, que tenemos otros criterios de renta por los cuales deberíamos estar excluidos de esta ayuda. Por aclarar, señora García, esto, ¿cuándo se lo ingresó a usted la Comunidad de Madrid? Bueno, a usted, ¿en qué cuenta ingresaron esto? ¿En una suya, en una que comparte con su marido, en una solo de su marido? Sí. En una que tenemos de todas los gastos, transferencias, de impuestos, de tal, una que tenemos común de todas las cosas, ¿no? O sea, está a su nombre también esa cuenta. Está a nombre de mi marido, pero bueno, yo tengo acceso, está a nombre de, pues eso, es para las cosas del hogar, de alguna manera, ¿no? Y lo que está a nombre es
el recibo, ¿no? Porque, bueno, pues él es el que lo gestiona. Pero bueno, independientemente de esto, sí, quiero decir que cuando tú ves el a mí me ha costado llegar al recibo, porque, claro, yo esta mañana... ¿De qué fecha es esto? ¿El qué? ¿De qué fecha es este ingreso? Diciembre. Es de diciembre de este año, o sea, de hace 3 meses, ¿vale? Que teóricamente es una ayuda percibida por el año 2021, por eso digo que ni siquiera la gente que lo necesita le ha servido, porque 195 euros puntuales del año 2021 cobrados a finales de 2022, pues, y que además llega solamente a 139.000 hogares, de los cuales muchos de nosotros no lo necesitamos, pues claramente es una medida regresiva. Y yo lo digo abiertamente, y por supuesto yo he criticado siempre que las ayudas sean regresivas, voy a criticar esta, por supuesto, y obviamente no tenía ni idea de que esto lo estaba percibiendo, entre otras cosas porque en el recibo no pone nada. ¿Y cuando usted vio un ingreso en su cuenta de la Comunidad de Madrid de 193 euros, no se preguntaron de qué era eso? Bueno, pues yo se lo he preguntado a mi marido y entonces me dijo, bueno, pues yo pensé que era pues algún recibo devuelto, porque pone transferencia de la Comunidad de Madrid, algún recibo devuelto, bajada de impuestos, no pone nada de un bono social térmico. Pero bueno, esto es secundario, pero es verdad que es confuso porque no lo sabíamos, porque si a ti te llega ayuda del Estado por bono social térmico, pues bueno, te salta la alarma y dices, ¿esto cómo puede ser si yo no lo he pedido, no? Claro, la diferencia, o sea, es el que sí habían pedido es el bono eléctrico, el bono social eléctrico, ¿no? Sí, bueno, se llama ¿cómo se llama? No sé qué, de última milla, ¿no? O sea, tú lo pides por familia numerosa. Uh-huh. O sea, quiero decir, las familias numerosas tenemos algunos beneficios, ¿no? Uh-huh. En el museo, en Renfe, pues en la electricidad, pero esto no es de ahora, de la crisis energética de ahora, ni de ahora, esto es de hace tiempo, ¿no? Que es una cosa que, insisto, creo que cuando tú no tienes en cuenta la renta es regresivo, ¿no? Uh-huh. Porque hay familias numerosas como la mía, yo tengo 3 hijos pequeños, pero que no lo necesito, y seguramente haya familias monoparentales que sí lo necesitan. De hecho, nosotros siempre hemos querido equiparar a las familias monoparentales con las familias numerosas por esto, ¿no? ¿Y cuándo se ha enterado de que estaba cobrando esto? Quiero decir, ¿cómo ha sido el proceso? Pues hoy, cuando lo dice el señor Osorio, yo llamo a mi marido, que además está de viaje, y me dice que no, que eso no es verdad, o sea, que no es verdad, que nosotros ni hemos solicitado esa ayuda, ni tenemos ningún bono social, ni ningún bono térmico, porque no, tal. Y entonces, cuando sale una publicación de que sale en el BOE, mi marido me dice, esto es mentira, y entonces se pone a indagar en la cuenta y dice, pues sí, efectivamente he buscado 195 euros y hay una cosa que pone transferencia a la Comunidad de Madrid, que yo pues cuando la vi a finales de diciembre, pues imaginas que es un ajuste. Pero insisto, es que esto... ¿Y en ese momento qué ha sentido usted? Bueno, pues yo esta mañana no sabía, una de dos, o el señor Osorio estaba mintiendo, cosa que intuyo que si tenía ese dato es porque había indagado en él, ¿no? Y tal. La diferencia entre el señor Osorio y yo es que él dice que él sí que quiere pagarla, que él se la merece, aunque sea el mayor patrimonio. Él dice que quiere cobrarla. Él ha dicho que sí, que va a coger todas las ayudas que le dé el gobierno. Yo no quiero esta ayuda, no la necesito. Sé que hay 1,5 millones de hogares en riesgo de pobreza energética. Sé que hay un informe de FOESA que dice que hay 400.000 personas que cuando pagan la vivienda ya no pueden pagar nada más, y 300.000 personas que aquí en la Comunidad de Madrid que no pueden pagar los medicamentos, ¿no? Y que hay un 23% de pobreza energética en la comunidad más rica de España. Entonces, yo no quiero cobrarlo. Si hay algún mecanismo para devolverlo, que no sé si existe, tal. Y lo que sí que creo que hay un mecanismo político de intentar regular que esto y estas medidas, que son ayudas, pero que son regresivas, como los 20 céntimos del gasoil, no es lo mismo darle 20 céntimos del gasoil a un señor que tiene un Porsche que a un señor que es transportista, y esto lo hemos denunciado muchas veces, ¿no? Que hay medidas y ayudas que o llegan a quien tienen que llegar o no sirven para nada, y si llegan encima a la gente que no tiene que llegar, como es mi caso, y lo reconozco, pues es doblemente lesivo, ¿no? Por aclararlo, señora García, aquí hay... dos bonos, digamos. Uno es el bono eléctrico, que este es el que sí que hay que pedir específicamente, y cuando uno tiene el bono eléctrico, automáticamente le dan el bono térmico. Sí. Claro, medida que puso el gobierno. Claro, sí. Y sabiendo esto, usted hoy habría escrito, tras conocer que el número 2 de Ayuso estuvo cobrando el bono social para personas vulnerables, solicitamos su dimisión o su cese inmediato. No es tolerable tanta falta de ética pública.
A ver, yo creo que la dimisión del señor Osorio la hemos pedido en varias ocasiones. Sí, pero por esto en concreto, señora García. Vale, sí, pero me explico. Por su falta de ética pública, sí. Yo creo que una persona que está criticando que las paguitas, los que hay gente subvencionadita, que las ayudas del gobierno y que no ve a los pobres de Madrid, pues de la misma manera que cuando criticó que las familias de las residencias ya habían superado su duelo, ahí también pedimos su dimisión, que decir, creo que son declaraciones que son absolutamente intolerables. En Madrid hay 139.000 hogares que lo han percibido, ¿no?, esta ayuda térmica. Solo hay un hogar que se ha reído de esto, y es nada menos que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Ahora bien, insisto, yo igual he reaccionado de una manera, o sea, yo he reaccionado indignada con lo de Osorio, sin saber que este bono era automático y que venía a todas las familias que tenemos familia numerosa, ¿vale? Claro, pero lo que pasa es que, señora García, la indignación es algo que puede sentir un ciudadano en su casa, pero la líder de la oposición pedir la dimisión de alguien sin estudiar por qué está pidiendo la dimisión, hasta el punto de que esa persona está cobrando esa ayuda por la que pide la dimisión de la otra persona, es algo que va más allá de la indignación ciudadana. Pero ¿sabes lo que pasa, Aymar? Que a mí me ha costado 8 horas averiguar si yo lo estaba cobrando o no. Quiero decir que... ¿Y no habría estado bien esperar esas 8 horas para entender el tema en profundidad antes de pedir la dimisión de alguien? Sí, seguramente he reaccionado. O sea, la política, bueno, ya sabes cómo es, la política es rápida, a veces es precipitada, puede ser que me haya precipitado, pero que, insisto, yo creo que la dimisión del señor Osorio tiene también más que ver con su ejemplaridad pública y es la tercera vez. Nosotros hemos registrado ya 2 reprobaciones del señor Osorio, ¿vale? Y no tiene nada que ver con el bono térmico, ¿no?, sino por su actitud y su ejemplaridad, su falta de ejemplaridad y de ética pública, ¿no?, independientemente de esto. Pero sí, claro, en esa reacción inmediata, indignada, pues me puedo haber precipitado. Sí, no tengo ningún problema en reconocer el error. Ahora bien, la diferencia entre el señor Osorio y yo es que él considera que esto sí que él se lo merece y que él saca pecho de esto, y yo considero que yo, de haber sabido que esto lo cobro y que hay alguna manera de devolverlo, lo hubiera devuelto. Y de hecho es lo que voy a intentar. No sé cómo se devuelve, no sé a quién se le devuelve esto, a la Comunidad de Madrid, al gobierno de España que da la ayuda, no sé exactamente cuál es el procedimiento, pero lo que está claro, o sea, quiero decir que a mí me parece que el señor Osorio tiene... aparte de una familia numerosa, tiene indecencias numerosas, ¿no?, que se suman a esta de ahora de salir sacando pecho de una ayuda que él no necesita, después de haber criticado que en la Comunidad de Madrid no hay pobres, no existen los pobres, no existe un tercio de los niños que no tienen para comer y no existe un 23% de las familias que están en exclusión social o en riesgo de exclusión, ¿no? Yo creo que eso, quieras que no, yo lo siento mucho, pero creo que es un agravante. Confiésenos, ¿cómo ha sido ese momento de hablar con su equipo esta tarde? Me imagino que estaba el equipo tirándose de los pelos. Quedan 75 días para las elecciones y esto es lo que menos les convenía ahora mismo. Bueno, mi equipo es maravilloso y la verdad es que de alguna manera yo cuando entré en política... sabía que bueno, pues que hay que resolver este tipo de crisis y no tengo ningún problema en resolverlo con toda la honestidad. Quiero decir que cuando yo me metí en política hay una cosa que sí que quiero mantener, ¿no?, de lo que soy yo en mi esencia, y es la honestidad. Y oye, si hoy me he precipitado en una decisión, o en un tuit, vale, reconozco un error, no tengo ningún problema, no me duelen prendas, y mi equipo es maravilloso. Bueno, pues hemos estado hablando, pues eso, el problema es hasta que hemos llegado a la conclusión, ¿no? Porque esta mañana había una confusión total porque nosotros no lo habíamos pedido, en fin, lo que ya te he contado. Sí. Pero independientemente de esto,
Bueno, pues ya está, esto es la política y efectivamente esta política del regate corto, a veces yo misma caigo en ella y creo que no es bueno, ¿no? Hay que serenarse, hay que tranquilizarse efectivamente, hay que ver las cosas bien, tranquilamente y no salir muchas veces al quite, ¿no? Pero bueno, la política ahora mismo es así, ¿no? Es un poco un partido de regates cortos, ¿no? Bueno, pues sí, pues ya sea. Bueno, hagamos una cosa. Lección aprendida. Véngase un día con más calma y hablamos de política y de propuestas, vale, políticas aquí en Hora 25. Tienen mañana sesión de control en la Asamblea, ¿verdad? Sí. Mucha suerte con eso. Va a ser mañana intenso. Pues, no suelen ser agradables normalmente. Pues, bueno, mañana le espera una bonitas. Mónica García, líder de Más Madrid. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Aymar. Chao. Por terminar de concretar, Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía. Buenas noches. Buenas noches, Aymar. Jorge Morales es la persona a la que recurrimos siempre cuando tenemos que entender cómo funciona esto de las ayudas. Jorge, el gobierno ha dicho hoy que van a cambiar esto, que no tiene ningún sentido, que independientemente de la renta, las familias numerosas estén cobrando ayudas para los vulnerables. Esto es algo que las asociaciones de consumidores, los expertos, veníais advirtiendo desde hace mucho tiempo. ¿Dónde sería lógico fijar el umbral? Bueno, pues efectivamente, ¿no? Llevamos 14 años denunciando esta situación, ¿no? Yo veo a menudo, porque veo muchas instalaciones, sobre todo esto de paneles solares, ¿no? Instalaciones solares fotovoltaicas, donde veo familias con rentas superiores a los 100.000 euros al año y que tienen el bono social. Y ojo, porque lo estaban contando ahora muy bien, ¿no? Es que el bono social eléctrico está intrínsecamente vinculado con el bono social térmico, ¿no? Y ahora se ha puesto hoy, la noticia está centrada, digamos, en esos 200 euros o ciento y pico euros, depende del... de la zona climática, ¿no?, que supone al año el bono social térmico, es decir, el de calefacción, pero es que el descuento es muchísimo más importante en el bono social eléctrico. Y si se tiene uno, necesariamente se tiene el otro. Vale. Es decir, es que, ojo, es que el descuento en el bono social eléctrico ahora mismo es el 65% de la factura de la luz, del 100% de la factura de la luz. Es que estamos pensando, una factura de luz ahora, con los precios en los que estamos, está por encima de los 1.000 euros al año. Con lo cual, el 65% de la factura de luz está por encima de los 600 euros al año. O sea, por aclarar, Jorge, ahora mismo una familia que puede estar ingresando un pastizal, que tiene un patrimonio que nos caeríamos al suelo, pero tiene cuatro hijos, en una factura de la luz de 1.000 euros al año, el gobierno le subvenciona 650. Correcto. No, el gobierno no. Esto es lo peor, Aymar. No, el gobierno no. Todos nosotros, bueno, todos los españoles, en nuestro recibo de la luz, tenemos un recargo que ahora es de más de un euro al mes, con el cual estamos financiando esto, porque no sale de los presupuestos generales del Estado. Esto sale de la factura de la luz de todos los españoles. Y resulta que hay tres colectivos. El primer colectivo son las rentas bajas, por debajo de 1,5 veces IPREM, en torno a los 20.000 euros al año por ahí. Ahí, a partir de ahí, hay una ayuda. El segundo son los pensionistas con pensiones mínimas. ¿Vale? Yo creo que en esto todos estaríamos de acuerdo, o todos estaremos de acuerdo en que hay que ayudar. Pero el tercero, y ahí es donde está el problema, y venimos denunciando, insisto, desde el año 2009, desde hace 14 años que esto se aprobó, son las familias numerosas con independencia de la renta. Entonces, efectivamente, no cuatro, tres hijos. Hay una familia con tres hijos que ingresan 100.000 euros al año, o incluso 200.000 o 300.000 euros al año, y resulta que todos los españoles les estamos financiando el 65% del recibo de la luz, y encima... Además, tienen una ayuda una vez al año del orden de 100 o 200 euros para ayuda de calefacción. A mí me parece una barbaridad. Mañana, por cierto, va a estar la vicepresidenta Teresa Rivera en Hoy por Hoy y le vamos a poder preguntar exactamente cuáles son sus planes para cambiar la forma de acceso a estas ayudas. Jorge, muchísimas gracias. Jorge Morales de Labra, un abrazo. Un placer. Buenas noches. Vuestro análisis, conclusiones y quizá también lecciones políticas de este episodio. Simón. Apasionante ha sido la entrevista por cómo se ha enredado la propia Mónica García dando explicaciones que eran imposibles, porque en el fondo ha sido un enorme disparo en el pie. Y yo creo que esto lo que debería haber invitado más bien, aparte de la reflexión y la prudencia que siempre es importante en política, e incluso que los políticos tengan que pasar varios filtros antes de poder tuitear, o sea, que haya como un proceso previo, que incluya también pues eso, un test de estrés, pruebas de alcoholemia, etcétera, porque a veces uno tuitea en caliente y comete estos errores. El problema es que esto
más allá del perjuicio que le cause a ella, podría terminar moviendo el foco de lo que a mi juicio es importante, que es que ahora consigamos abrir el melón de la discusión sobre si estas ayudas están diseñadas para ser redistributivas o no. Y lo cierto es que más allá del bono eléctrico, los datos de la OCDE siguen siendo contundentes. El 20% más pobre en nuestro país recibe el 12% de las transferencias y el 20% más rico recibe el 30%. O sea, uno de los grandes problemas que sigue teniendo nuestro estado de bienestar es que es muy poco redistributivo. Muy poco. Y eso lo hace poco eficiente, independientemente del monto de gasto público que tú estés a favor o en contra, dependiendo de cuál sea tu ideología. Y me alegro de que, de una forma o de otra, esto, por cogerlo desde la perspectiva positiva, vaya a permitir que mañana tú le plantees a la vicepresidenta de Transición Energética cómo va a hacer la transición ecológica, cómo va a hacer el cambio en este bono. Que se pueda discutir y que la gente sea consciente de que hay que reformar las ayudas para que tengan un carácter realmente redistributivo. Ese tenía que haber sido el punto de la crítica. Ese tenía que haber sido el punto de la crítica de Mónica García, que además hubiera movido el foco, porque no es solo hablar del gobierno autonómico, también es hablar del gobierno estatal. Es decir, también hay que hacer una reflexión sobre lo redistributivas o no que son las ayudas a ese nivel. Elisa. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí. Por sacarle algo positivo de este disparate, primero, que ya se ha dado cuenta que hay que estudiarse un poquito las cosas, porque yo ayer, por ejemplo, lo leí y me sorprendió la crítica. Digo, si esto se da a las familias numerosas, simplemente por la regulación, con lo cual te dices, bueno, pues si da a la familia numerosa, yo no sabía que ella lo cobraba, pero si eres familia numerosa, puedes sospechar que a ti también te beneficia, con lo cual, de entrada, mírate un poquito las cosas, ¿no? Pero como dice Pablo, lo más importante es que pongamos el foco en esto. Totalmente de acuerdo. Además, a lo que tú añades de la falta de redistribución, de que esto es un escándalo, es que encima las personas que esto lo hemos hablado muchas veces, más vulnerables son las que no suelen pedir este tipo de ayudas porque no tienen la capacidad, porque es muy complejo, con lo cual tienes todo a favor de que sean precisamente las personas con más capacidad o que tienen, pues eso, más posibilidades las que van a tener las ayudas, que tenemos el mundo al revés. Entonces me parece que lo único bueno que tiene todo este disparate es efectivamente poner el foco donde hay que ponerlo, que es en esto. Y también me sorprende que haya que esperar a un rifirrafe en la Comunidad de Madrid cuando hay señores que llevan 14 años diciendo que por favor, que a ver si lo cambian, ¿no? Daniel. Pues mira, yo la pregunta que me haría es ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? No este caso concreto, sino el más de fondo estructural que señalaba Pablo. Obviamente hay todo un debate legislativo, ideológico, político, de voluntad, etcétera, que es nuestro día a día. Pero hay otro aspecto sobre el que a mí me gustaría llamar la atención, que a veces esto sucede porque no es fácil hacerlo de otra manera. Y uno piensa, bueno, es que las administraciones públicas tienen a su disposición toda una caja de herramientas de política económica que les permiten afinar el tipo de políticas sociales allá hasta donde quisieran. Y desgraciadamente es bastante más complicado de lo que parece porque carecemos de alguna de estas herramientas. Una de ellas, que yo creo que es consenso en todos los expertos académicos y especialistas de las políticas distributivas, es que hay una carencia de una herramienta distributiva básica que sería, bueno, lo llamamos IRPF negativo. Es decir, que toda la población española declarase, presentase su declaración de la renta de manera obligatoria, independientemente de su nivel de renta, aunque no vaya a pagar un duro, porque esa es la manera de saber quién, dónde, cuándo, en qué circunstancias tiene una necesidad concreta y poder agilizar esos pagos que además pueden ser modulables, reversibles, etcétera. Y aquí llevamos un rato amplio hablando de Madrid, que es algo que trasciende completamente a Madrid, esto de lo que estamos hablando, pero hoy ha sido noticia por los políticos de Madrid. Quiero que miremos esta noche también a Galicia. Una periodista de la televisión gallega denuncia haber sido apartada de su puesto de trabajo del programa que presentaba por haber criticado a Feijóo en redes sociales. Ella, la periodista Maite Cabeza, que es hija de un guardia civil asesinado por los Grapo, criticó a Feijóo en Facebook, en su Facebook, por no haber impulsado en Galicia una ley de apoyo a las víctimas. Y solo unos días después, ¡pum!, apartada. Radio Galicia, Lara Salgado. Buenas noches, Aymar. Todo se desató con una llamada que le hicieron nuestros compañeros de Ser Euskadi a la periodista de la televisión de Galicia, Maite Cabezas. Yo cuelgo una entrevista que me hace la Ser de Euskadi el 10 de marzo. Hablamos del grupo, hablamos de cómo aquí no hay ley ni amparo alguno, cómo los políticos han traicionado en Galicia a las víctimas. Tras esta entrevista que colgó en sus redes sociales, Maite escuchó estas declaraciones de Núñez Feijóo con motivo del 11M. Y mientras las recordamos, estarán vivas. Y sobre todo mientras recordemos a su causa y sus familiares, estaremos haciendo una política decente, la política con mayúsculas. Maite compartió en sus redes que una persona que se había comprometido a legislar a favor de las víctimas y que había incumplido su palabra debía permanecer en silencio y no usar su nombre para hacer política. Reyes Núñez Feijóo, que se comprometió personalmente conmigo y con otras familias y víctimas y asociaciones de víctimas a sacar la ley adelante. Es claro, cuando yo me despierto el 11M, lo cuelgo en mi red social de Facebook, que es cerrada, digo que esta persona en concreto
no está acreditada para hablar de esto y que no tenga vergüenza. Esto fue el sábado y este lunes, cuando llegó a su puesto de trabajo, le comunicaron mediante una carta que la cambiaban de programa tras 30 años en la Televisión de Galicia. Y el lunes voy a mi trabajo con cierta normalidad, como siempre, y me sorprende con una carta de traslado que una cosa derivó en la otra. Hombre, quiero pensar que no, pero los hechos son los hechos. La periodista ha pedido numerosas explicaciones a sus jefes sin obtener mayor respuesta que una reestructuración para mejorar el servicio público. Hombre, yo he pedido reiteradamente que se me reciba por parte del director de contenidos de la cadena y me dice que no, que ya está explicado, que ya me han dado todas las explicaciones pertinentes y que no me recibe. Y me lo encontré en el pasillo y le dije, hombre, lo podemos hablar, dame una cita. Salió corriendo, literalmente. Explicaciones que considero insuficientes porque en 30 años de profesión nunca hizo radio. Hoy miércoles comenzaban el nuevo programa. No entiendo cómo una persona que nunca ha hecho radio puede potenciar el servicio público a, pues, de 30 y tantos años, empezando de cero en la radio. El Comité Intercentros de la TVG ha salido hoy en un comunicado a respaldarla, asegurando que se trata de una represalia por criticar a Feijóo, una reestructuración que se enmarca en un contexto de protestas, ya que desde hace 250 semanas los trabajadores denuncian la manipulación informativa que ya comenzó en la época de Feijóo al frente del Ejecutivo gallego. Hace 2 semanas, un redactor era retirado también de su puesto de trabajo de la Radio Galega a un programa de sucesos por negarse a modificar una información del IPC. Y mañana Santiago Abascal va a comparecer en el Congreso con su candidato para la moción de censura, Ramón Tamames. Va a ser la primera vez que los veamos juntos en público, después de que estas semanas Tamames haya ido buscando, como ha podido, minutos de tele y radio, todos los que le han dado, diciendo todo tipo de cuestiones que si Vox hubiera sabido que iba a decirlas, posiblemente, muy probablemente, hoy este señor no sería su candidato a nada. Pero ahí está. David Junquera. Buenas noches. Ahí está, para el gozo de Moncloa, cumbre con Portugal. Pleno de ministros y periodistas españoles ilusos, máxima solemnidad, pero le preguntan por Tamames y Sánchez no puede evitar una sonrisa. Agradezco y mucho el buen tono del candidato, el señor Tamames, y lógicamente tendremos, creo que, un interesante debate parlamentario. Se refiere el presidente a esta declaración de cariño del candidato de Vox a sucederle. Yo al presidente le tengo una cierta estima. En Vox, fuera de micro, asumen que Tamames puede darles un disgusto con su discurso, pero todo les vale si dice las palabras «disolveré las Cortes y convocar elecciones». Yo no sé si hemos explicado suficiente todavía que el señor Tamames no es de Vox, así que el señor Tamames tiene libertad por tener estima por quien desee, estima que nosotros ya sabe que no compartimos. Tamames puede estimar a quien quiera, dice Espinosa de los Monteros, y el PP se revuelve ante lo que considera un salvavidas para el gobierno, Cuca Gamarra. ¿Cuál lo que no necesita Pedro Sánchez es oxígeno, que es lo que va a ser esa moción de censura, sino lo que necesita es lo que necesita España, y es una alternativa? Pero para alternativa la que ofrece Unidas Podemos, que no entra en si Sánchez debe darle réplica Abascal o Tamames, pero sugiere una moción en femenino. Es lo que ha hecho Ione Belarra. Que intervengan, digamos, mujeres. Es lo que hemos propuesto al conjunto de los grupos parlamentarios, de la mayoría de la investidura, obviamente, y que sean las ministras quien intervengan. Maniobra morada destinada a que no se prive de foco a la propia Belarra o a Irene Montero. El ala socialista no lo ve nada claro, pero por si acaso, el presidente juega al despiste. Me permitirá, pues, que no desvele la estrategia parlamentaria de la moción de censura por parte del gobierno. Ya la veremos. Por lo pronto, Tamames no quiere tanta incertidumbre y ha contactado con varios grupos para saber qué le espera. Mañana le veremos dar una rueda de prensa en una sala anexa del Congreso junto a Abascal y saludarse con Meritxell Batet. Claro, Tamames ha llamado a la gente para saber qué le espera a él. Pero es que los grupos, desde esta noche, ya saben qué les espera a ellos. En la Moncloa ya saben qué les espera al presidente del gobierno, porque dentro de, no voy a decir friki, diré atípico, que es todo en esta moción de censura, esta noche el diario.es ha publicado el discurso de Tamames, íntegro. José Precedo, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Director adjunto de eldiario.es. Es el último borrador del discurso de Tamames. Estamos hablando de 30 y pico páginas. Sí, son 31 folios. Es un discurso al que ha tenido acceso nuestra compañera Carmen Moraga y un discurso atípico del Tamames que hemos ido conociendo a lo largo de las últimas semanas. Un discurso que empieza ya con un saludo que es anatema para la extrema derecha. Él, según tiene escrito, y a falta de los últimos retoques, va a llamar señora presidenta Batet, algo que no hacen los de Vox. A partir de ahí, tampoco hay graves insultos ni descalificaciones como las que suele utilizar Vox a la hora de referirse al gobierno, pero sí se subraya que España va camino de convertirse en una autocracia.
Tamames no prohíbe o no pide prohibir los partidos independentistas, tampoco carga contra el sistema autonómico, pero reclama cambiar la ley electoral para que los partidos independentistas no sean decisivos. Incluso llega a afirmar que han condicionado a todos los gobiernos, dentro de los que incluye incluso a Mariano Rajoy. Son 31 folios donde no se menciona el aborto, sí se menciona el feminismo, para culparlo de la baja natalidad en España. No hay un ataque tan visceral como el que a veces escuchamos contra la inmigración, pero sí se les culpa a los inmigrantes de que haya aumentado la violencia contra las mujeres. Y luego hay un montón de reflexiones que van desde el exotismo hacia otras consideraciones que pueden ser más delicadas. Chocará mucho a sus viejos compañeros del PC sus reflexiones sobre la guerra civil, donde dice que no hay un lado bueno y otro malo, y le dice a Sánchez que tratar de limitar ahora aquello a uno de esos bandos es faltar a la verdad y arrumbar el desván de la ley de amnistía de 1977. Viendo la trayectoria de Tamames, chocará mucho escuchar esto en la tribuna de Congreso. Chocará notablemente. Precedo, este es el último borrador. Entendemos que a la espera de que Vox meta la mano, que Tamames se deje meter. Sí, es un borrador que empieza a trabajar, según hemos podido documentar, sobre el 20 y el 21 de febrero, que es cuando más o menos acepta públicamente el encargo que le hace Abascal. Es un borrador que ya manejan algunos dirigentes de Vox, y a lo que nosotros se nos ha contado es que es un borrador al que le faltan, bueno, pues retoques y lo que pueda intentar meter. Vox, porque ya digo que ahora mismo, leído así, no es el discurso que esperarías de Vox en una moción de censura, pero es el discurso que ha escrito Tamames, que tiene un tono mucho más académico que los ataques que escuchamos a Vox normalmente al gobierno, y veremos por dónde va. Ya suponemos que a lo mejor al haber publicado este borrador hay cosas que pueden cambiar. Precedo, conociéndote, sé que no me vas a decir ni palabra, pero te lo voy a preguntar. ¿Esto de dónde sale? O por lo menos, ¿por dónde sale? llama tantísimo la atención que a 5 días, a 6 días de una moción de censura, se publique algo tan valioso como el discurso de la moción de censura, que digo, ¿qué está pasando aquí? Yo escucho atentísimamente la cadena SER y no te escucho revelar las fuentes de vuestras informaciones. Creo que eres muy predecible. Precedo. Para Carmen Moraga, y hasta ahí me quedo. Perfecto, pues la felicitamos, efectivamente. José Precedo, director adjunto del diario.es, un abrazo. Gracias a vosotros, un saludo. Es realmente llamativo todo aquí, Simón. Hay dos cosas que me enamoran de este discurso, dos. La primera, que tiene notas al pie. Es decir, yo creo que es la primera vez que veo un discurso con notas al pie. Muchos son artículos. Y la segunda cosa que todavía me enamora más es que, siendo un académico, no se cita ni una sola vez a sí mismo. O sea, que eso todavía es más increíble que lo anterior, ¿no? Hombre, desde luego, mirando el índice, la verdad es que hace un repaso de prácticamente todo, porque toca desde los problemas institucionales, sistema judicial, tema de Unión Europea, seguridad pública. O sea, va a hacer un repaso absoluto a todo lo que él detecta como los problemas de España, y la verdad es que, leyéndolo así en diagonal, hay algunas cosas que la verdad es que dejan totalmente perplejo, pero bueno, yo creo que va a ser un experimento interesante, y por tomárnoslo a broma, lo que implica el tener una moción de censura que ha sido una suerte de talent show, pero bueno, esto es Daniel, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo creo que es obligado aquí la famosa cita de que la historia se repite primero como tragedia y después como farsa, ¿no? La segunda moción de censura de Vox, y esto es una tomadura de pelo institucional. A mí me preocupa, hablamos mucho del desgaste en instituciones, esto es una falta de respeto absoluta a las instituciones. Creo, por conocido que sea el resultado de la moción, no lo evita. A mí no me parece nada sencillo cuál debe ser el posicionamiento del presidente del gobierno en una investidura de este tipo, porque no puede caer en el ridículo, en la desconsideración ni de la persona, ni de la iniciativa, ni del procedimiento, ni de la institución. Pero realmente gastar recursos, no sé, yo no sé con qué nos vamos a encontrar. Para mí la gran pregunta de todo esto es preguntarle a Vox ¿por qué Tamames? ¿Qué han visto, qué vieron en Tamames? Porque, oye, el personaje, yo creo que tiene su historia, su trayectoria, y en fin, no sé, me parece extrañísimo el por qué Tamames. O sea, entre todos los 47 millones de españoles entre los que podían elegir, ¿no encontraron un candidato mejor que Tamames? De la Nuez.
A ver, yo creo que por un poco seguir lo que dice Daniel, que me parece importante, si esto sirve para que nos demos cuenta de que las instituciones no son para talent show, pues bienvenido sea, porque claro, que la respuesta del gobierno o de que una parte del gobierno sea no, que vaya la mujer a contestar, digo, bueno, ¿y qué más nos falta de esto? Entonces yo lo que haría, que por supuesto seguro que no es lo que hacen, es tratar esto de la forma más seria posible, por lo menos para decir, oiga, viene un señor muy mayor, porque creo que esto es un dato importante, hacer un discurso, bueno, pues vamos a tratar a hacer un debate un poco serio, porque contestar, digamos, si nos ponemos en plan, contestamos en morado, contestamos tan mira de verdad, pero por lo menos si esto sirve para que todos, empezando por ellos, se den cuenta de que el Parlamento no está para eso, bienvenido sea. Por cierto, Tamames acaba de confirmar que el discurso es fetén. Que es ese discurso en el que lleva 2 meses trabajando y le ha quitado importancia que se haya filtrado. Dice que se enteren mejor así, que se lo estudien. Esto ha dicho Tamames. Acabará abriendo un TikTok y nos va a hacer el show del. Esto ha dicho Tamames en Capital Radio. Luis Arroyo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Luis es consultor de comunicación, es el director de asesores de comunicación pública, además de presidente del Ateneo de Madrid y gran amigo de esta casa. Luis, imagino que alucinando tanto como los demás, y aquí hay una gran pregunta, y es, ¿ahora qué va a hacer el propio Tamames? ¿Qué, ¿no? ¿Qué va a hacer el propio Tamames? Claro, ¿va a escribir otro? ¿Va a leer lo que ya se publica? Bueno, él había pedido, se había filtrado también una petición de él a un grupo de amigos que tiene bastante amplio. Había pedido incluso ideas para, y se había filtrado ya que él estaba pidiendo ideas para que el discurso fuera llamativo y tal. No sé, yo creo que es todo un yo mismo me lo he preguntado hace un ratito en Twitter, ¿no? ¿Qué hacer ahora, ¿no? ¿Reescribes el discurso? Cosa que, conociendo un poco el perfil de Tamames, me parece inverosímil. O dos, pues eso, te dedicas a leerlo tal como se ha filtrado, de modo que ya todo el mundo sabe lo que vas a decir. Ya cualquiera puede desmentir lo que considere incorrecto, impreciso, en fin, no sé, me parece parte de un show, con todo respeto, porque no hay que olvidar que esto es un procedimiento constitucional muy serio, el Parlamento es el Parlamento, y en fin, y una moción es un ejercicio muy serio, una moción de censura, ¿no? Pero bueno, estamos en mitad de un show, en realidad. Coincido con alguno de vosotros que ha dicho que quizá en estos casos lo mejor es tratar con el máximo respeto a una persona, digo desde el punto de vista de estrategia política, ¿no? Con una persona que no solamente es muy mayor, sino que ha pasado por la cárcel en defensa de las libertades, ¿no? Hace ya muchos años. Habrá que tratarle con todo el respeto y, bueno, ir a lo que es mollar aquí, que es la batalla entre los partidos políticos que están en el hemiciclo y representados, ¿no? O sea, yo creo que, vamos, yo no dudo mucho que él se vaya a poner a reescribirlo, y menos aún si acaba de confirmar que efectivamente es ese y que la gente se lo estudie, ¿no? Bueno, es que es muy sorprendente también el hecho de que se haya dedicado a dar entrevistas por ahí en todos sitios, que haya anunciado que va a ir muy por libre, que haya pedido comer con el presidente del gobierno, en fin, se ve que evidentemente no tiene control, ¿no? Luis, te hemos llamado esta noche como experto en comunicación política porque quedan 2 meses y medio para las elecciones autonómicas y municipales. Estamos viendo cómo los equipos de campaña de todos los candidatos, que son miles en España, están ya funcionando a pleno rendimiento, algunos con más tino que otros, esto hay que decirlo, y algunos incluso con ideas brillantes. Y hoy hemos visto una de esas ideas brillantes, porque en Granada esta mañana se han encontrado con todas las marquesinas con una frase que dice: Cuenca pone al mundo mirando a Granada. Esto es una campaña de Paco Cuenca, que es el alcalde y candidato socialista a la reelección, y juega con la expresión de poner a alguien mirando a Cuenca. Ellos le dan la vuelta y dicen: Cuenca pone al mundo mirando a Granada. Esto, Luis, no lo sé cómo es tú, me parece buenísimo. No, desde luego, es muy ingenioso, y prueba de ello es que estamos hablando en una cadena, en la más importante cadena de radio nacional, de un candidato de una ciudad, y como tú sabes muy bien, Aymar, ya quisiera cualquier candidato o alcalde de cualquier ciudad estar en una hora como esta, o que se hable de él o de ella en una hora como esta, ¿no? De modo que es muy ingenioso, a mí me parece muy ingenioso. Luego también hay que ponerlo en contexto. En Cuenca mañana hay una reunión de una veintena o quince, una veintena de personalidades que están tratando de empujar para que Granada sea sede de un acelerador de partículas, o en fin, de una operación internacional y tal. Yo creo que esa es la excusa que ha servido al equipo creativo para utilizar este eslogan, que efectivamente me parece un juego de palabras estupendo y muy, muy ingenioso. ¿Cómo es el proceso? No, dime, ¿ahora bien qué?
No, bueno, bueno, el proceso es muy completamente previsible. Se pide a una agencia creativa, cuyo nombre se ha filtrado, no la recuerdo, es una agencia local de Granada, pero se le pide que piense. A lo mejor la idea es de alguien ajeno a la agencia, pero en fin, se desarrolla el boceto y efectivamente se compran. No son todas las marquesinas, son en realidad una veintena. Es bastante barato, en realidad, claro, ¿no? Y ya se sabe que lo importante no son las marquesinas, solo lo más importante es que se hable de ellas. Es que alguien haga la foto, la suba a Twitter, ¿no? Y así lleva toda la tarde, lleva y mañana, bueno, y mañana estará en todos sitios y la gente lo comentará, y en la ciudad pues la gente estará en las conversaciones de trabajo y de familiares y de amigos, pues estará, mira qué gracioso que Paco Cuenca dice que no sé qué, ¿no? O sea, desde ese punto de vista está muy bien. Decía que ahora bien, claro, la cosa es que sea verosímil y que luego la gente no haga mofa de un Finkel, si luego Cuenca no termina por no ser sede de no sé qué, o la gente se ríe de que, pero ¿quién va? Granada, efectivamente, si Granada termina por no ser sede de no sé cuántos, pues entonces el pobre Paco Cuenca pues se queda colgado de la brocha, ¿no? Yo no creo que sea así, porque una de las características de la alcaldía de Paco Cuenca ha sido precisamente tratar de proyectar algo más hacia el exterior, la imagen de Granada, ¿no? Más allá de lo turístico, claro. ¿Es más fácil hacer una campaña ingeniosa, creativa, con un candidato que ya es muy conocido, o que, por ejemplo, en este caso, que ya es alcalde, o con uno que no conoce nadie? No, yo creo que el ingenio no tiene relación con el producto, ¿no? Entiéndase lo de producto en este caso. Yo creo que el ingenio va de suyo y es bueno cuando es bueno, y proyecta candidatos, en este caso, muy conocidos o completamente desconocidos. Hemos visto recientemente una campaña relativamente parecida, que es la de Rita. Esto lo va a arreglar Rita. Rita Maestre es conocida en Madrid, relativamente conocida en Madrid, pero no en el resto de España. Y se ha hablado también de esa campaña en el resto de España, ¿no? Esto lo va a arreglar Rita o algo parecido. Bueno, el Reyes Maroto también ha hecho una campaña, una pre-campaña, que es Reyes de Madrid, ¿no? Bueno, jugar con el nombre del candidato o de la candidata es una buena idea, sobre todo como sucede en este caso, si es un juego ingenioso, ¿no? Sobre una frase hecha, sobre cómo es poner a alguien mirando a Cuenca, ¿no? Que suscita, digamos, una cierta tensión. Que te saca una sonrisa, sí. Exacto. Luis Arroyo, experto en comunicación política. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, un placer. Simón, ¿a ti qué te parece? Bueno, ¿puedo coger un momentito lo de Tamames, un segundito? Venga, porque has hecho la pregunta de cómo iba a reaccionar. Lo digo porque, como nunca hemos visto a un profesor de 90 años leer los mismos apuntes, esto no se ha visto nunca, yo sospecho que no lo va a reescribir, ¿verdad? Te morías si no lo decías. Hombre, es que era una cosa que tenía yo atravesada ahí, porque todos hemos visto, todos hemos estado en ese otro lado. Pero sí que es verdad que lo de ahora hay un elemento importante, ¿no? Que va más allá incluso que el tema de las campañas, y se está hablando muy poco. Los alcaldes tienen que correr mucho porque tienen hasta el día 3 de abril para poder inaugurar cosas. Lo sabéis, que cuando ya firmas el decreto de disolución para el 28M ya no puedes inaugurar nada. Y una cosa que le está pasando a la mitad de los alcaldes de España es que, como ha habido sobrecostes en las obras ligados al tema de la guerra de Ucrania, esto ha supuesto en muchos casos retraso en la ejecución de las obras. Entonces los pobres se encuentran ahora con que dejan las obras a medias y no van a poder venderle a los vecinos todo lo que han hecho en esta legislatura. Y eso no sé yo si hay campaña de Cuenca que lo arregle. Oye, ¿sois muy cafeteros? Sí, sí. Yo, depende del día, pero cuando me da, sí, tengo rachas de ¿cuántos? Sí. Uy, yo para al mí... ¿Al día? No. ¿Cuánto es ser muy cafetero? No, ¿cuatro? Tres es mi tope. Y nunca, nunca más allá de las 5 de la tarde. Intuyo, Simón, que pones ese límite porque tú estás por encima. Yo me suelo plantar en 4, intento en 4. 4 cafés, ¿eh? Sí. ¿Y el último? El último a las 6 de la tarde. No, si mal, tengo clases, es que si no, no me caigo. Escuchad esto. La revista científica British Medical Journal publica un estudio de la Universidad de Estocolmo según el cual el consumo de cafeína está relacionado con un menor riesgo de padecer diabetes tipo 2 y con la reducción de peso y de la grasa mala. Fran Rodríguez. Cuando se pregunta a la gente cuánto café toma, es habitual escuchar cierto sentimiento de culpa. Bastante. Bebemos como 3 o 4 cafés al día. 2 o 3. Por la mañana, después de comer, y luego a veces o a media mañana o a media tarde. Hay muchas maneras de disfrutar el café. Café con leche siempre. Y lo que pasa es que le echo 2 sobres de azúcar a todos. Tengo una tradición de amigos que los cafés que me tomo solos en cuadrilla
Me los tomo con gotas de aguardiente blanco, orujo. Quienes amen el café como ellos están de enhorabuena porque el último estudio del Instituto Karolinska de Estocolmo ha demostrado que mantener una cantidad elevada de cafeína en la sangre durante largos periodos de tiempo ayuda a combatir el sobrepeso y reduce hasta en un 43% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Los autores del estudio han comprobado que hay personas con variantes genéticas que procesan la cafeína más lentamente y esto mantiene la cafeína más tiempo y en mayor cantidad en la sangre. Precisamente estas personas tienen menos masa corporal y menos grasa porque la cafeína reduce el apetito y acelera el metabolismo, consiguiendo así disminuir las posibilidades de desarrollar la diabetes. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. El programa de inteligencia artificial ChatGPT, del que tanto se habla en todas partes, no funcionaría si no fuera por los cientos de miles de trabajadores con salarios muy bajos que están repartidos por todos los países del llamado hemisferio sur y que se denominan etiquetadores. Un reportaje reciente de la BBC muestra cómo esos cientos de miles de personas, que no son programadores, pasan largas horas haciendo un trabajo muy cansado y aburrido, etiquetando millones de datos, vídeos e imágenes para que la inteligencia artificial pueda luego reconocerlos y funcionar. Por supuesto, son trabajadores subcontratados y no están en las nóminas de las grandes empresas tecnológicas. Según la revista Time, el sueldo medio de estos etiquetadores puede oscilar entre 1,5 y 2 dólares la hora. Cierto que esos 2 dólares suele ser una cantidad por encima de lo que ganaría ese tipo de trabajadores en sus respectivos países, pero también es cierto que el salario mínimo que se está pagando en Estados Unidos actualmente ronda los 12 dólares la hora. Así que las grandes empresas se están ahorrando una extraordinaria cantidad. Está muy bien saber todas estas cosas, ¿no? Punto y 25. Pues vamos a ir cerrando ya esta edición de Hora 25. Lo dicho, mañana jueves nos escuchamos en Zaragoza. Hora 25 desde Zaragoza. Pablo Simón, Elisa de la Nuez, Daniel Fuentes. Un abrazo, amigos. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Adiós, descansen. Otro modo. Ahora vuelvo a reaccionar. Se me cae el reloj encima y no puedo aguantar más esta historia de miedo. Apaga la tele ya. He perdido el rumbo y la noción del tiempo. Un callejón oscuro dibujo un entierro. Se ha muerto la luna. Que se calle el viento. Alumbra una figura que parecía la gloria, pero solo era el camión de la basura haciendo su ruta. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.